Buenos días, qué gusto. Son las 10 en punto y estamos en vivo a través de TVN Canal 14. Hoy en Tome Nota, un programa súper especial. Como todas las semanas les traemos muchísimos emprendimientos y también muy buenas noticias, además de invitaciones, porque como bien sabemos ya casi se acerca el Día de la Madre y queremos aprovechar este espacio para que ustedes promocionen sus productos y servicios. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. Sin embargo, quiero iniciar este programa haciendo un llamado de verdad enorme a todas las personas que en este momento se están tomando ese cafecito tranquilamente, esa agua dulcita tranquilamente ahí en su casa, cobijaditos, calientitos, porque hay muchos hermanos que le están pasando bastante mal acá en nuestra zona, cerquita nuestro. Muchos vecinos que le están pasando mal, que están viviendo momentos difíciles. Y bueno, Canal 14 jamás se iba a quedar por fuera en ayudar y colaborar con todas estas personas que hoy están necesitando de nuestra ayuda. Es por eso que nuestra campaña Regalando Esperanza una vez más se suma junto con otros colaboradores para apoyar a estas personas. Es por eso que si usted a partir de este momento decide venirse a dejar alimentos no perecederos, tenemos diferentes puntos para que usted pueda realizar sus donaciones. Uno son las instalaciones acá de Canal 14, antes de llegar al cruce de Cedral, para que usted me comprenda así más fácilmente. Además, también se está recolectando en las oficinas del supermercado Compre Bien, Global, Economas, Grupo Azum, o también puede hacer su aporte económico al número celular que ya casi les vamos a dar para que usted pueda realizar sus donaciones. Lo puede realizar al 8464-1414, es el SIMPE que está autorizado para que usted pueda realizar sus donaciones y por supuesto que todas estas ayudas van a llegar a quienes más lo están necesitando. Son momentos difíciles, son momentos complicados y no podemos dar la espalda a todas estas personas que hoy necesitan de nosotros. Así que recordarles, ahí están los números de cuenta también para que usted pueda realizarlas o puede comunicarse al 2460-6200 para que le den más información. ¿Qué estamos recogiendo? Bueno, víveres, todo lo que son víveres no perecederos, vamos a estarlo recogiendo y por supuesto ayudas económicas al 8464-1414 y ahí están los puntos autorizados para que usted realice todas sus donaciones. Así que hoy nuestro primer llamado es a la conciencia, al cariño de la gente. Sabemos que la zona norte es una zona solidaria que nunca ha dicho que no y esta no es la excepción. Así que a colaborar toditicos, toditicos. Hoy vamos a iniciar también con una invitación que nos trae don Jorge Arias, a quien le doy la bienvenida. Si usted no sabe quién es Jorge Arias, es bombero. ¿Cómo está mi estimadísimo bomberito? Buenos Nadia. Días. Buenos días, pues bien, gracias a Dios, aquí solidarizándonos con los hermanos de Turrialba, de Pital, así de Sarapiquí, es. De Guatuzo, porque esto está durísimo y como usted bien lo dice, nosotros hoy desayunamos en la casa, nos levantamos calientitos y yo que anduve por allá el fin de semana, estuve pasando por ahí, se ve la mano de las inclemencias del tiempo y está durísimo eso entonces, así que todos a colaborar, nadie es tan millonario para no poder y tan pobre para no poder regalarle a una persona lo que tanto están necesitando ahorita. Jorge, y es que son situaciones complicadas, difíciles. Hay niños, hay adultos mayores, hay personas con algunas discapacidades, hay animales, hay, o sea, un sinnúmero de cosas que nosotros no podemos dar en la espalda. Y esta no va a ser la excepción, a pesar de que esta entrevista pues, es para otra invitación. Yo sé que usted es una persona muy solidaria y que también quiere invitar a las personas para que hagan sus donativos, para que lo llamen, porque el bombero también pone esa parte alegre, esa parte emotiva en todo lo que son las entregas de donaciones. Así es, Nadia. Bendito Dios que nos da la oportunidad de poder ayudar y
Mi mamá decía que el que no nació para servir no sirve para vivir. Correcto. Y eso siempre nos cala en el corazón. Sabemos el corazón de los ticos y que somos bastante buenos para apoyar. Por allá por el lado de Turrialba, mi amigo Michael Blake ha hecho 10 viajes con su pickup a hacer donaciones. En estos momentos, como usted lo decía, venimos a hablar de otra cosa. Pero primero está la parte humana de las Totalmente. Personas. Y yo, si ustedes lo ven a bien, yo pongo mi móvil. Si en algún lado alguien quiere ir a dejar alguna donación, yo con mucho gusto voy y la recojo. Solamente me marcan ahí al 88-23-7575, lo que es Ciudad Quesada, inclusive Florencia. Excelente. Si hay que ir, yo voy desde un colchón. Vea, yo ayer que venía, cuando venía de Guanacaste, que estuve el domingo, nadie estaba, la gente con los colchones ahí llenos de barro y todo. Y se vino otro gran aguacero, se les volvió a mojar todo. Entonces, si la gente lo ve bien, yo pongo mi móvil a la disposición de todos, igual el día que ustedes vayan allá, yo los acompaño, porque siempre es bueno y el corazón y el alma se lo agradecen a uno cuando uno puede ayudar a los demás. Totalmente, y sabemos que, bueno, Producciones Bomberos siempre estaba muy anuente a todo lo que es colaborar, entonces también aprovechar este ratito de esa invitación que usted nos trae esta mañana para comentarle un poquito a la gente. Bombero, uno de los grupos que más necesidad han tenido durante todo este tiempo de pandemia han sido los artistas, ¿cierto? Usted no es ni cantante ni bailar. Bueno, dicen que canta de vez en cuando, ¿verdad? Sin embargo, no es lo suyo. Como el lagartito, todo sí canto, bailo y recito. Pero está colaborando con un artista de la zona norte porque necesitamos esa reactivación en los artistas y se viene el Día de la Madre. Entonces, tiene una sorpresa para todas las mamás que nos están viendo. Cuéntenos de qué se trata. Pues así es, Nadia. Un día estaba hablando con un buen amigo, don Sergio Salas, que ya es conocido por todos los sancarleños por ese vocerón lindísimo que tiene, ese privilegio que Dios le dio a él. Y entonces estamos haciendo mancuerna y desde la móvil de Producciones Bombero, que es conocida por muchos, le vamos a cantar a mamá en el Día de las Madres. Vamos a estar el 13, 14 y 15 de agosto. Entonces nos llaman vía simple, es más, vamos a decir el monto, yo lo puedo decir, son 20,000 colones. Ajá. Que va a valer la serenata. Una serenata de 4 temitas. Vamos desde la móvil, entonces, si está la burbuja familiar de, qué sé yo, la familia, por ejemplo, de Jonathan, está la esposa, está la mamá, está la suegra, están las hijas que son madres, uh-huh, van a estar ahí en una burbuja, nosotros vamos y desde la móvil, Sergio le va a cantar sus canciones preferidas y canciones a la madre, 4 temitas, para celebrarle a la mamá, porque ya los que no la tenemos, pues lo que nos queda es ir a dejarle al cementerio Rosas. Y no hay como ir a hacerlo en vivo para que nuestra madre esté muy feliz. Jorgito, ¿esta idea nace de dónde? Aquí, ¿quién dijo, oye, hagamos algo, pongámonos de acuerdo? ¿Y cómo la plantearon y se decidieron? Pues yo andaba haciendo un perifoneo un día de esos y Sergio me llamó y me dice, Coqui, mira, ¿por qué no hacemos algo para mamá en el día? Y le digo, Sergio, pero es que no se puede ir a cantar a las casas, cantar con esa mascarilla. Me dice, no, yo puedo. Le digo, ah, no, sí, Sergio, desde la móvil podemos cantarle y bueno, puede cantarle. Yo lo que hago es soltar las canciones, porque si yo canto, sí sería un cortón. Tira la pista, nada más. Sí, sí, sí. Entonces, Sergio ahí se está ensayando 10, 12 canciones, uh-huh, que vamos a ir a cantar a las diferentes burbujas. Entonces, uh-huh, nos llaman y nosotros ya tenemos 6, 7 personas que nos han dicho, queremos que le vayan a cantar a mi mamá, a mi suegra, a mi novia. Entonces, es un detallito muy bonito. Bueno, y este programa lo hemos dedicado también, ¿verdad?, estos últimos días a promocionar los productos y servicios para mamá, pero por supuesto apoyar los emprendimientos y a los artistas que nunca les hemos dicho que no, y a todas las personas que estén haciendo innovaciones en cuanto a los servicios para que los puedan promocionar. Bomberito, ¿a qué número los pueden llamar? Recordarles que es 13, 14 y 15 que van a estar con las serenatas. ¿A partir de qué hora? Si quieren que le vayamos a hacer en la tierra a las 6 de la mañana, a esa hora vamos. Como una alegre, sí, Diana. Sí, 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 sí. Oye, ¿a qué número? Me pueden localizar a mí al 88-23-7575, ¿eh?, y también al número de don Sergio Salas, que por acá yo lo tengo, entonces ya en un momentito les voy a decir. Ok, 88-23-7575 para las personas que también quieran, o al 8730-0923, que sería el de don Sergio Salas, que está listísimo para esperar sus llamadas y que aprovechen estos días para una serenata para mamá. ¡Qué bonito, qué diferente! Sí, es algo muy diferente. Inclusive si quieren que nosotros le llevemos una rosita a la mamá o algún detallito, con mucho gusto también lo estamos haciendo, sí. Nadia, yo siempre estoy muy agradecido con el canal porque siempre nos apoyan.
personalmente siempre tengo un gran apoyo de parte de todo el personal del canal. Un día estaba, no sé qué están, 30 y cuántos, 37 años. 36. Imagínense qué viejo que estoy, que yo bien, bien lo recuerdo. En la casa, en mi barrio La Cruz, había un televisor Hitachi pequeñito, llegaba hasta Canal 13. No sé cómo, mi mamá un día me mandó a dejar el televisor a la antigua parada de buses. Y ahí le pusieron detrás, ahí le hicieron un maguire, le pusieron otra perilla. Y ya entonces le daba una vuelta a la otra perilla, ya agarraba del 14 en adelante. Desde eso me acuerdo que en mi casa se ve Canal 14 y yo siempre muy agradecido con el apoyo. Gracias a ustedes, de verdad, que hacen grande a este canal, por todo el apoyo, por toda la colaboración y por todas las alegrías, porque también hemos disfrutado muchísimo en cada evento, en cada programa. Esto es para ustedes. Voy a aprovechar para enviar un saludo enorme a Sergio, que no nos pudo acompañar, ¿verdad? Porque Sergio también está con el programa de radio. Entonces, un saludo enorme para mi estimadísimo Sergio Salas. Esperar lo mejor para estos días, que les vaya súper bien. Ojalá se les llene la agenda, que no tengan campo. Entonces, recordarles, pueden desde ya sacar su espacio para darle una serenata a mamá, a la novia, a la esposa, a quien quiera, ¿cierto? Así es, sí, sí, claro. Ahí vamos a estar esperando la llamadita. Ahora con esto del Simpe Móvil es muy fácil, súper, porque no hay contacto. Entonces, se hace Simpe Móvil, nosotros vamos. De igual forma, Nadia, el día que ustedes vayan a ir a, no sé si van a Guatús o van a Pital o donde vayan, yo con mucho gusto también los estaré acompañando y estaré dando mi granito de arena con ustedes, que siempre me apoyan tanto. Entonces, lo más que queda es apoyarlos un poquito también. Muchas gracias. Sabemos que más que a nosotros va a apoyar un montón de personas que están necesitando en este momento de nosotros. Gracias, Bomber. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, para todos esos papitos que nos estén viendo, quiero que pongan mucha atención porque alguien vino a rescatarnos, así un auxilio para los que tenemos hijos en etapa preescolar y escolar y que necesitamos de esa ayudita extra. Ya volvemos. Hace 56 años hicimos lo imposible, iluminamos la zona norte y desde entonces seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados servicios de excelente calidad que le generen bienestar. Seguimos innovando y pensando en el futuro, en las nuevas familias, en los emprendedores y en las grandes empresas que llegarán a generar progreso. Queremos hacer de esta tierra una tierra de oportunidades para todos. Con ese compromiso, iniciamos la tercera etapa de la línea 69 kilovoltios. Este sistema de distribución permite reducir las pérdidas eléctricas, mejorar la continuidad y calidad del servicio. Este proyecto consta de la construcción de 3 subestaciones nuevas, una en Florencia, otra en La Fortuna y otra en Santa Rosa. Esas son las subestaciones y el proyecto se contempla de ellas más de todas las líneas que interconectan a estas mismas subestaciones. En las primeras 2 etapas de este sistema de distribución se construyeron las subestaciones de Muelle, Pital y Chilamate y se instalaron las líneas que las interconectan. La línea 69 kilovoltios aumenta la capacidad del sistema de distribución para soportar la demanda actual y el consumo familiar, comercial e industrial para los próximos 20 años. Hola, hola. Buen sabor con Oki. Esta semana se vino para San Vicente. No se puede perder usted esta nueva propuesta culinaria en blanco y negro. Aparte de los paisajes, va a disfrutar usted de una excelente cuchara. No se pierda el programa, yo aquí siempre lo espero. Bien, y como les comenté antes de irnos a la pausa comercial, ya está con nosotros aquí Francini Fuentes de The T-Shirt Store. Así es, ¿qué es este emprendimiento? ¿De qué se trata? Fran nos lo va a contar a continuación. Buenos días, Francini. Muy buenos días. Bueno, este emprendimiento surgió por la necesidad de ir a una tienda a comprar realmente cosas para niños,
en edades desde preescolar, desde bebés hasta los 12, 13 años y también en edades, digamos, de sexto grado de la escuela. Entonces, bueno, yo soy docente de preescolar. Ajá, soy licenciada en preescolar. Y a mí se me hacía muy difícil encontrar ciertas cositas para yo poder dar clases. Entonces, bueno. Y es que cuesta un montón, ¿verdad? Cuesta demasiado encontrar ciertas cosas. Y si les cuesta a ustedes, cosas. Que son docentes, imagínense a nosotros, a los papás. Exactamente. Entonces, bueno, surgió esta idea con mi socia, Janina. Ajá. De que deberíamos de hacer una tienda que sea para los papás y también para los docentes, okay. para guiar también a los papás, ¿verdad? En el sentido de que, ¿qué compro para mi hijo con edades de 3 años? Necesito estimularle la motora fina, la motora gruesa, necesito que, no sé, aprenda a ir al baño, que deje de morder. Uh-huh. Hay muchos temas, entonces, bueno, yo soy la que los estoy asesorando, ¿verdad? Por la página y también por virtualmente y por nuestra tienda que está localizada en el mercado. Entonces, más o menos traemos de todo un poquito. Queremos para que usted nos vaya contando un poco también, Fran, porque ajá. Sí, definitivamente, más los que están en etapa preescolar, ¿verdad? Que son los chicos que entran al kinder o a materno. También pasan por un proceso, ¿verdad?, de dejar pañales, de socializar con otros pequeñitos, un montón de cosas y que son dudas que nos crean a los papás. Y a la hora de buscar ayuda, de solo tenemos la ayuda del docente, ¿verdad?, en este caso. Entonces sabemos que ustedes van a hacer un respaldo muy grande. Cuénteme, ¿cómo se asesora usted para empezar a crear estos productos, ¿verdad?, y decidir, emprendamos porque... Ya no solo a mí me están ayudando, sino que yo a través de esto puedo ayudar a un montón de personas más. Ah, ok. Bueno, como comentaba anteriormente, la necesidad de solo un lugar que yo diga, voy a ir ahí y ahí me pueden asesorar. Entonces, como licenciada en preescolar, yo decidí también sobre ciertos temas, ¿verdad? Que yo puedo ayudar a los papás con siendo profesora. Y nosotros también vemos muchos temas, aparte de ser profesora, ¿verdad? Vemos el cambio de pañales, cómo tienen que ir ellos. Es una etapa de transición. Exactamente, exactamente. ¿Cuáles son las dudas, Francini, más comunes que llegan? Ah, ok. A donde ustedes, cuando dicen, es que necesito urgentemente apoyo en esta área. Bueno, nosotros también damos el servicio en apoyo de planeamiento, digamos, un planeamiento pequeño para el niño, entonces... le decimos a la mamá o al papá, ustedes se pueden llevar esto y nosotros con muchísimo gusto le podemos hacer el planeamiento. Fantástico. Para que puedan... O sea, hay un asesoramiento, pero también hay un acompañamiento. Exactamente. Excelente, ajá. Excelente. Y llegan a veces varias dudas, como mi niño tiene 3 años, pero necesito desarrollarle más la motora fina, que es de las manitas. Ok. Y no sé cómo desarrollársela, ayúdenos. Entonces, nosotros con varias de las cositas que tenemos... ¿Qué trajimos esta mañana, Franco? Ajá. Para que usted nos dé una idea de qué claro es lo que pues podemos sí. encontrar. Bueno, se puede encontrar desde teatros. Ajá. Con, vamos a meter acá. Teatros. Esos son los teatrinos que nos llamábamos. Exactamente, nosotros, con algunos de los títeres. Tenemos títeres por acá. ¿Qué? Tenemos jueguitos Montessori, que ahora está bastante de moda, ¿verdad? Como los juegos de Montessori son bastante, bastante lindos. Okay, entonces tenemos en jueguitos pantalla. Montessori. ¿Ese en qué se basa ese juego? Ah, ok, es para aprender más o menos los números. Entonces usted puede ponerlos, pegarlos en el suelo y decirle al niño, páseme el número 51. Entonces el chico se lo pasa y se lo pone acá, Muy bien. La tablita también trae los números. Excelente. Por otra parte, también tenemos estimulación temprana para niños bebés. Entonces, lo que podemos hacer, bueno, este por acá trae para aumentarle el volumen o disminuirlo. Ok, trae música. Sí, trae música. Entonces... Fran, ¿a partir de qué edad la estimulación temprana? Ok, a partir de los 0 meses. Ok. Tenemos también tarjetitas, porque cuando están muy pequeños no se pueden, las tarjetitas tienen que ser de diferentes colores. Algunas tienen que ser blanco y negros,
y ya conforme va avanzando la edad, entonces el niño ya puede ver colores. Muy bien, eso es para estimulación temprana, o sea, para de 0 meses en adelante. En adelante. ¿Hasta qué edad? Hasta los 12, 13 años. Ok, perfecto. Ajá. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, balance, ¿verdad? Que eso es como de 3 años en adelante. Los niños con los dinosaurios van a hacer un balance. Es bastante bueno para visión motora, digámoslo así. Muy bien. También están, tenemos los rompecabezas. Ese es un clásico, ¿verdad? Y a todos nos encanta. Exactamente. Es para la cognición, más o menos. Para entonces despertarle al chico todo lo que tenga que ver con cognición. Perfecto. Tenemos libritos por acá. Son con doble propósito. Este es para que dejen de morder. Entonces se les cuenta el librito y se les dice que el dinosaurio no muerde a los demás niños y este es para dejar de morder. Muy este bien. Otro es para ir al baño. Entonces esta niña va al baño. La belleza. Además que las ilustraciones están preciosas. Son hermosas las ilustraciones. Cabe recalcar que nuestros precios son precios como de outlet. Son precios muy accesibles. Muy accesibles, exactamente. Este otro que tenemos por acá es bastante pequeño, pero es como, este es para Navidad, que la Navidad es, viene con alegría y con emoción. Muy bien, y aquellos, por ejemplo, que son como instrumentos, ajá. ¿Cuál es el uso que le damos, Francini? Ah, ok. Este es el güiro. Ajá. Es un güiro especializado para niños. Entonces, nada más con la palmita de la mano, ellos hacen sonar el güiro. Es bastante bonito como para tenerlo en la casa y también puede servir como para algún kinder. Ok, en general. Y tenemos también las panderetas que son para, adaptadas para la manita de ellos. Entonces, ves, mi mano aquí es bastante grande, pero para la manita de ellos no. Para que les cueste, para que no les cueste tomarlo. Tomarlo, exactamente. Tenemos también unos botoncitos, sirven para... Pues, ellos suenan también. Exactamente, los botoncitos suenan. Entonces traen y se puede grabar. Entonces puedes grabarle lo que quieras al niño, le aprietas el botoncito y solamente con eso. Maravilloso. Exactamente. Todos esos también, bueno, son sensoriales, nos ayudan a que ellos también tengan una mejor visión, a que se aprendan los colores, los números, todo algo que nace en la necesidad. Exacto. De una docente, ¿verdad? Por tener material de apoyo para trabajar con los chicos a un emprendimiento que ahora ayuda a muchísimos padres de familia. Exacto. Y a otros docentes. Eso es lo que queríamos, abarcar el área de ayudar a los padres de familia, ¿verdad? Como esta pandemia nos vino a cambiar totalmente toda la perspectiva. Correcto. Entonces, ayudarlos también desde casa, con diferentes planeamientos, también con el material didáctico adecuado a ellos. Fran, porque es que estas cosas, digamos, tal vez ellos las podían tener dentro de sus aulas. Ajá. Pero los que están ahorita con la parte virtual, ¿verdad? De ahí, ya estas cosas, ¿dónde las conseguíamos y todo el asunto? Ahora tenemos un espacio, gracias al emprendimiento de ustedes, que sos vos y otra sí, amiga, ¿verdad? Otra socia, sí, doña Yanina. Bueno, nosotros tenemos de todo, absolutamente de todo, y queremos ir abarcando poco a poco todas las áreas de los docentes. Entonces, que se vea algo que sea para un docente de música, un docente preescolar, un docente de sociales, un docente de ciencias. Para todos los docentes queremos ir abarcando poco a poco. Esos serían como los planes a futuro. A futuro, okay. Exactamente. Dar okay. Diferentes servicios también. Vamos empezando, pero ahí vamos súper bien. Excelente. El número de teléfono, Fran, ¿y dónde la encuentran también para las personas que quieran hacer consulta sobre los distintos productos y además de los servicios? Porque, como les recuerdo, Fran no solo les da la asesoría en caso de alguno de los productos autodidácticos que tiene aquí, sino también el seguimiento y el acompañamiento para que los papitos no nos sintamos solos, porque algunos pues pueden venir en otro idioma, algunos no vamos a saber cómo utilizarlos, ¿verdad? Pero ahí está Fran que nos va a ayudar. Exactamente. Bueno, nos pueden contactar al 8563-4706, que yo soy la que les voy a estar atendiendo. Así, súper personalizado. Súper personalizado, sí. O a nuestras redes sociales de Teacher Store. Ajá. Nos pueden ubicar en Instagram
y en Facebook como Teachers Store. Así es. En Facebook está Teachers Store 01. Ajá, Teachers okay. Store 01. Ok, y en Instagram Teachers Store Teacher para que Store. Los vayan a buscar de una vez. Vean el montón de cosas que nos trajo esta mañana. Francini, de verdad que agradecerle mucho, Fran, porque el espacio que usted utiliza esta mañana también para apoyar a muchos padres de familia, nosotros queremos que ustedes los aprovechen, que vean los productos, que no solo son libros para pintar, que no solo son cuentos, sino que también un montón de artículos que les van a dar una ayuda impresionante en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que nos cuesta un poco. Ajá. Muchísimas gracias a ustedes, más bien por darme el espacio para mostrarlo a, los de, a las demás personas. Gracias, Fran, por acompañarnos. Un saludo para doña Yanina, que no nos gracias. Acompaña esta mañana, perfecto. Pero sabemos que nos está viendo. Recordarles que usted también puede disfrutar de esta entrevista y del programa completo en www.tvn14.com. Y si a usted le gusta la mantequilla de maní, el próximo emprendimiento usted no se lo va a poder perder, porque es que es una delicia. Es más, ya yo ya pedí una tajadita de pan, ¿verdad, Fran? Fuera de cámaras. Estábamos peleándonos la tajadita de pan. ¿Quién se la iba a dejar? Pero hay dos, esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Antes de irnos a la pausa comercial, invitarlos porque hoy a partir de las 6:30 por medio de en vivo de la página de Facebook del Colegio de Ciencias Económicas, los queremos invitar al conversatorio Reactivación de las Pymes después de la pandemia en la región Huetar Norte. Esto, por supuesto, que con el objetivo de generar espacios de diálogo para así conocer proyectos de impacto que contribuyen al desarrollo socioeconómico de la región y así visibilizar a los profesionales colegiados de las ciencias económicas como líderes de estos proyectos. Así que a partir de las 6:30, por la página del Colegio de Ciencias Económicas, usted va a poder disfrutar de este conversatorio para que no se lo pierda. Invitadísimas también, chicas. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, más de Tome Nota. Viva la devoción a la patrona de Costa Rica. El domingo 1 de agosto a las 9 de la mañana, en vivo, Santa Misa y Vestición de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. Y el lunes 2 de agosto a las 9 de la mañana, también en vivo, Santa Misa en honor a Nuestra Señora de los Ángeles. Viva la devoción a la Negrita por TVN Canal 14, nuestra imagen por todas nuestras plataformas. Les invito a presenciar un acontecimiento ocurrido hace 10 años en Punta Arenas, cuando se unieron dos tradiciones, la festividad de la Virgen del Mar y la entrada de boyeros procedentes de Miramar, recordando la primer caravana que trasladó café desde ese lugar hasta el puerto. Les esperamos este próximo sábado a mediodía, el domingo a las 11 de la mañana, el miércoles a las 10 de la noche, con un programa hecho con mucho amor para usted y su familia. Are you ready? Yay! Chicos, how is the weather like today? How is the weather? Today's story is about a Pequeños Bilingües, viernes a las 3:30 de la tarde, con repetición los sábados a las 11 de la mañana. Para esta semana en el programa Lo que Suena, le traemos los regresos de Shakira y Hash. Además, el nuevo videoclip del cantante Ricardo Arjona. Para que limpie el piso con mi amor de idiota. En el género regional, los nuevos temas del Bebeto y Espinosa Paz. Fue complicado dejarte de amar. Y aunque no se acabe el mundo, estar sin tu amor. Y en el rock, el regreso de la mítica banda Iron Maiden. Con esta y mucho
mucha más música, los espero este viernes al ser las 7 de la noche en el programa Lo que Suena. Y continuamos con más. Recordarles que pueden hacer sus comentarios y enviarnos sus saludos y reportes de sintonía a través de nuestra página en Facebook de TVN Canal 14. Ahí buscan el streaming de Tome Nota para que comparta con nosotros esta hora de programa. También con la buena noticia de que a partir del jueves 7 de agosto vamos a estar al aire en vivo también. Entonces vamos a estar ahora los martes y los jueves con Tome Nota para que usted aproveche esas mañanas de sus martes y de sus jueves para que nos acompañe. Y por supuesto, seguir haciendo un llamado de atención para todas las personas que en este momento deseen realizar sus donativos. Vamos a darles el número de cuenta y también el número de teléfono del Simpe Móvil para que usted pueda realizar sus donativos económicos. El Simpe es el 8464-1414, ahí está la cuenta IBAN para que usted pueda realizar también su aporte y los puntos de recolección. Ahí está Grupo Azul, Copelesca, Global, Compre Bien. Y acá en nuestras instalaciones de Canal 14, donde usted puede venir a dejar sus donativos de víveres, que es lo que estamos recolectando. Así que seguimos, por favor, de verdad, solicitándole su ayuda de parte de nuestra campaña Regalando Esperanza, que siempre dice sí a la hora de colaborar con nuestros hermanos. Todos en el país la estamos pasando bastante mal con este tema y la zona norte pues ha sido de las más afectadas. Así que el llamado es esta mañana para que usted realice sus donativos en los puntos autorizados y también por medio de las cuentas y Simpe Móvil. Y ya está con nosotros Estefanía Acuña de Emma's Burger, que esta mañana nos acompaña con su emprendimiento y nos va a contar de qué se trata. Buenos días, ya le iba a decir Estef. Ya le doy buenos días, Estef. Buenos días. Bueno, sí, efectivamente mi emprendimiento trata de mantequillas de maní y de almendras. Cuéntenos por qué inicia, porque fuera de cámaras yo le dije, Estef, ¿por qué Emma's Butter, verdad? Si usted se llama Stephanie o quién es Emma, ¿verdad? Sí. Para que nos hable un poquito de por qué es que nace esa idea. Bueno, la idea nace a raíz de mi bebé, por la alimentación en realidad de mi bebé. Yo tengo una hija, se llama Emma Lucía. Ella un saludo para Emma Lucía. Dos añitos, ¿verdad? Dos añitos, sí. Ya nos está viendo. Sí. Ella, cuando empezó su alimentación complementaria, descubrí que le gustaba mucho la mantequilla de maní. Entonces, decidí emprender porque las que encontramos en los supermercados son altas en azúcar, contienen muchos niveles de azúcar y de aceites procesados, más químicos para preservantes. Entonces, decidí emprender así, de esta manera. Duré como un tiempo en decidirme. El proceso. Sí, en el proceso. Porque es prueba y error, Steph. Entonces, cuénteme un poquito, ¿cómo empezó usted eso? Porque hay que estandarizar el producto, hay que llegarle a la receta para que todo sepa igual. ¿Cuál fue el primero que usted dijo, esta está deliciosa, con esta me quedo y además le encantó? Bueno, casi que fue en realidad la primera. No hubo más allá porque el producto es muy natural. Ok. Es 100% maní y 100% almendras. Entonces, el proceso difícil fue que quemé como 5 licuadoras o procesadores. Era todo un caos en realidad porque me hacían pedidos y no daba. En ese momento no estaba dando abasto. El artefacto que estaba utilizando no me estaba dando la talla que necesitaba, ya que son semillas, son muy duras. Entonces, procesarlas naturalmente sin adicionarle aceite era bastante complicado. O sea, estamos hablando de que ese maní y esas almendras, el aceite es el de ellos. El de ellos usan, no tienen agregados. No tienen agregados. Azúcar tampoco. No tienen azúcar, ni endulzantes artificiales. Ni saborizantes. Ok. Son 100% naturales, aptos para diabéticos, personas... Todo tipo de personas que deseen consumirla. Estefanía, hay algo que me llama mucho la atención y
y quiero aprovechar también para mencionar lo que lo están haciendo ahora muchos emprendimientos y me parece fabuloso. Y es el tema de la creación de la marca, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos que todo es un proceso, ¿verdad?, de registro, pero cuando inician, ya inician con la certeza de que es su marca y que ustedes van a representarla. ¿Dónde nace la idea de decir, ok, yo quiero este diseño para mis envases, ¿verdad? Porque cada marca tiene pues su sello personal. Sí. Entonces, me imagino que ese es el sello personal de Stephanie. Sí. ¿De dónde dice, eso es lo que yo quiero y por aquí voy? Bueno, me gusta mucho en realidad también el tema de diseño. Ok. En realidad, los posts y todas las publicaciones de la página son hechas por mí. Entonces... más o menos la diseñé y le pedí a la imprenta que me ayudara con el diseño profesional, obviamente, ¿verdad? Sí. Y y así fue como quedó. Bueno, aquí nos están saludando, dice Jay Cordero, la mejor y deliciosa mantequilla, súper saludable y natural. ¿Cómo ha sido? Porque, bueno, ya sabemos que hay una marca, tenemos un nombre. ¿Cómo fue ese primer encuentro con los clientes? Porque es que la primera clienta había sido Emma. Sí. Pero por ella fue que nace el emprendimiento de hacer. Pero ¿cómo llega ese primer cliente que dice, está deliciosa, quiero hacer un pedido? Y de ahí, pues, la recomendación de boca en boca, que sabemos que es muy importante. Sí, tuvo bastante aceptación. En realidad, me fue muy bien cuando inicié. De hecho, otros emprendedores me contactaron y ahorita las mantequillas las pueden encontrar en otros lugares de acá de la zona. ¿En qué puntos las podemos encontrar? Digamos, está, por ejemplo, que me diga Guasarcas, pueden encontrar en Vital, ¿en qué distritos ya las pueden encontrar? Ahorita solo acá en Ciudad Quesada. ¿Aquí en el centro de Ciudad Quesada? Sí, ahorita solo en Ciudad Quesada. Exactamente, bueno, en el restaurante Lima Limón. Ajá, ahí pueden encontrarla. Ahí y en Verdulería La Colmena. Ok. Ahí, en esos dos puntos, ahorita las pueden... Pero entonces aprovechemos para las personas que nos están viendo de otros lugares, que si quieren tener una mantequilla, como dice Stephanie, completamente natural, porque no tiene aditivos, ni colorantes, ni saborizantes artificiales, pueden llamarla, ¿a qué número, Steph? Al 8948-5814. Perfecto. Ahí está el número de teléfono, lo vamos a estar repitiendo. Y también pueden encontrarla en redes sociales. Ahí está en pantalla como Emma's Butter para que estén listísimos y que además vean ya los productos. Pero esta mañana también nos vino a antojar. Entonces, no voy a dejar que se vaya si nos diga cuáles son esos alimentos o esas meriendas que podemos usar los productos. Sí, es que muchas veces me preguntan, ¿y cómo puedo consumir la mantequilla? ¿A dónde se lo pongo? Sí, ¿en qué se lo pongo? Porque, bueno, no es un producto de primera mano, entonces hay personas que no están acostumbradas al consumo de la mantequilla de maní o mantequilla de almendras. Ajá. Pensaríamos también muchas veces que es algo dulce, tal vez por el color, ¿verdad? O por el envasado. Entonces, que vos nos contés también todas esas cosas. Sí, la mantequilla tiene el sabor del maní o de la almendra puro. Okay. Lo podemos utilizar incluso en recetas como aderezos para ensaladas. Okay. En realidad es impresionante, se puede utilizar en un montón de cosas. Esta mañana yo les traje unas opciones de merienda, muchas veces que necesitamos para llevar al trabajo. Y que sea rápido de hacer. Rápidas y muy nutritivas. Uh-huh. El maní y la almendra son... productos que contienen fibra, entonces ayudan al sistema digestivo. Eso quería decir, muchas veces nos mandan como merienda las 12 almendras, ¿verdad? Ajá. Esa es la merienda suya. Entonces uno jala la bendita y contando las 12 almendras, ¿verdad? Porque no se puede pasar de eso y es parte del menú nutricional que le envían. Pero esta es una manera también muy fácil de transportarla y además de combinarla. Exacto. ¿Verdad? Otra alternativa y no mantener siempre la misma merienda. Exactamente. Y por eso es que muchas veces las personas desisten de llevar una alimentación saludable porque se aburren, siempre lo mismo. Entonces, las mantequillas ayudan a saciar esas ganas de estar picando o esas ganas de comerse algo dulce y contienen, son altas en proteína, uh-huh, antioxidantes, vitamina E. Que es lo fibra, que nos mandan normalmente a consumir. Exacto. Fibras
Entonces ayuda a prevenir enfermedades digestivas y pues que son saludables. Aquí dice Katia Cordero, dice, súper deliciosa, la recomiendo 100%, tienen que probarla. Por aquí nos dice Mauricio Santamaría, muy chivas las fotos de la página, vamos a tener que entrar a esa página todos para ver qué tal es Steph también la parte de diseño. Lizeth Campos, qué éxito, se ve delicioso, me gusta muchísimo. Stephanie, porque aquí usted tiene la oportunidad también de ver ese feedback, ¿verdad? Uh-huh. De sus clientes y de las personas que han probado el producto, sí, aprobando que es bueno, que es rico y además que lo recomiendan, que sí, es al final de cuentas, pues, lo que nosotros queremos. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos trae esta mañana de meriendas? Bueno, les preparé así rápidamente pan cuadrado con mantequilla, en este caso es mantequilla de maní. Ok. Perdón, de almendras. Y esa de almendra. Okay. Ajá. Entonces, incluso un dato importante, una cucharada de maní aporta la proteína de un huevo. Una cucharada de mantequilla de maní. Una cucharada de mantequilla de maní. Entonces, me ha pasado que no me quedó tiempo para el desayuno en la loquera de la mañana. Uh-huh. Y me hice un pan cuadrado con mantequilla de maní y mermelada y me fui. No es, pues, lo más recomendado, ¿verdad? Pero sí aporta la cantidad de proteína que contiene Que aporta un huevo. Una consulta. ¿Nosotros la podríamos mezclar con algún batido, por sí, ejemplo? Sí, claro. Ok. Sí, okay. Como batidos, es proteína, ¿verdad? Entonces, ajá, perfecto. Puede ser con el batido de banano, ajá, con leche de almendras, mantequilla. Y siento que debe ser riquísimo. Queda delicioso. Ok, me gustaría ver, bueno, ahí traes un pancito, la textura, para que la gente ahí en la, sí, casa pueda ver, tal vez ponerle, abrir alguno de, incluso, los tarritos. Acá está la de almendras. Ajá. Para que vean, porque hay una que es, pues, más crispy, ¿verdad? Hay una que es más cremita. Sí, esta es la textura. Vean la delicia. Uh-huh. Y eso... son untables. Vean qué rico que se ve. Sí, es bastante cremosita. Pues añadirle la mermelada o incluso alguna fruta. Ok. También queda delicioso. También les traía un yogur. Ajá. Que también incluye bastante proteína. Agregarle una fruta. Igual se le puede agregar lo que es mantequilla. La mantequilla de maní. De maní o de almendras, cualquiera de las dos. Queda deliciosa. Bueno, vean qué delicia lo que nos trajo esta mañana. Todas las semanas les tenemos emprendimientos diferentes. Ya tenemos 2 años de estar al aire. Y semana a semana tratamos de traerles algún emprendimiento al que ustedes puedan apoyar, al que ustedes puedan seguir, al que ustedes puedan recomendar, ¿verdad? Que no se quede, solo vi la entrevista, solo, sí, vi la sección, sino que voy a ingresar, voy a darle seguir en sus redes, voy a darle compartir a estas entrevistas, pero además voy a comprar sus productos, que al final de cuentas es de lo que los emprendedores están necesitados, de que usted consuma sus productos, de que los recomiende, de que los compre, ¿verdad? Entonces, hoy este emprendimiento de Emma's Butter fue los que nos acompañaron. Más adelante tenemos otro, a los que les gusta el dulcito también. Hoy, Steph es la parte angelical y buena, que nos dice comer bien, pero un postrecito nos deja, ¿verdad? Sí, no está claro, además sí, un postrecito. Y más adelante aquí en Tomerota vamos a conocer un emprendimiento lindísimo. Steph, de verdad que muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, por enseñarnos ese producto. Está lindísimo, o sea, es que desde el empaque se antoja, por eso yo digo, y siempre les digo a los emprendedores, cuando ustedes hagan algo, aunque yo no lo pruebe, si a mí me gustó como se veía, yo lo voy a comprar. Ya después veré si me gustó o no. Pero todo entra por los ojos, ¿verdad? Y en manera en que nosotros lo hagamos bien bonito, lo produzcamos bien bonito, pues el resultado va a ser mejor. Entonces me encantó el empaque. El mayor de los éxitos para lo que se venga. Esperamos pronto tener noticias nuevas de este emprendimiento. Y recordarles el número de teléfono, para que aparezca en pantalla y para que ustedes lo anoten. 8948-5814. Ahí lo tienen en pantalla. Y también Stephanie va a estar contestándoles en el streaming. Para que si tienen alguna duda o si desean hacer algún encargo para este Día de la Madre, ¿verdad?, lo puedan hacer también gracias a Emma's Butter. Gracias, Steph. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme el espacio. Aquí vamos a estar. Muchas Nada más gracias. Nos toca ahí el hombre y nosotros les damos este espacio. Vamos a irnos a una pausa
comercial. Recordarles que hoy a partir de las 6:30 el Colegio de Ciencias Económicas va a tener un conversatorio especialmente para todos esos emprendedores y cómo han logrado salir adelante después de esta pandemia o durante esta pandemia que todavía continúa y muchos se ven afectados. Cómo convertirnos en líderes. A partir de las 6:30 un conversatorio muy interesante que usted va a poder disfrutar a través de la página de Facebook del Colegio de Ciencias Económicas. Así que la invitación está más que extendida para que nos acompañe y aprenda con nosotros, comparta con nosotros. Vamos a irnos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Tome Nota. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y deliciosa. Un día más de clases, gracias al cumplimiento de reglas para no contagiarnos de COVID. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MEP. Esta semana en su programa Estación 14 tendremos un invitado sumamente especial. Se trata de la estudiantina del Colegio de Aguasarcas en el marco de su 45 aniversario. ¿De cómo hacer eso? ¿Cómo mantener ese grupo? Bueno, primero, mantener la calidad del grupo. Segundo, que los muchachos, no en todas las épocas de la historia de 45 años, son los mismos. Pero más que todo, formar personas que hoy en día son un semillero enorme, enorme que tenemos de muchachos con una gran calidad humana, con una gran calidad profesional, con principios y valores. Una área de cooperación que la estudiantina se mantiene gracias a esas organizaciones son las cooperativas, pero especialmente las cooperativas aquí de la zona y resaltando a Copelesca, resaltando a Cosique, Copeande 7, Copatrac en su tiempo, en aquellos tiempos Copatrac nos llevaban los buses porque no podíamos tener un bus para transportarnos y nos ayudaban. Acompáñenos y conozca junto a don Francisco Pérez toda la historia y trayectoria de la estudiantina del Colegio de Aguasarcas. Los espero. ¡Hey! Si estás en la escuela, esta información te interesa. TVN y el MEP traen a la pantalla Aprendo en Casa, un programa donde aprenderemos sobre las distintas materias del plan escolar. Los lunes aprenderemos sobre español. Los martes, matemáticas. Miércoles conoceremos sobre ciencias. Los jueves, sobre estudios sociales. Y los viernes aprenderemos mucho inglés. Acompáñanos a las 2:30 de la tarde y aprendamos juntos aquí por TVN Canal 14. Mi trabajo es que usted se informe. Que todo se vea bien. Mi trabajo es entretenerle a usted. Llevarles la mejor música. Que usted emprenda. Somos TVN Canal 14. Y continuamos. Quiero contarles que la Junta de Protección Social celebra el Bicentenario con promociones especiales. Active al menos dos fracciones de los sorteos del 3 de julio al 6 de agosto en la JPS a su alcance y participe. Además, hay un tercer sorteo el 7 de agosto. Son 200 ganadores de premios en efectivo. Además, un ganador por provincia y uno entre quienes compren en jps.com. Y también hay un carro eléctrico que puede ser suyo. Junta de Protección Social para hacer el bien. Carro eléctrico, premios en efectivo. Bueno, ojalá un pedacito, decía mi abuelo, ¿verdad? Hay que comprar aunque sea. Nosotros los invitamos para que usted siga participando con nosotros a través de nuestro streaming y también a través de nuestra plataforma digital en la página web www.tvn14.com. Bien, ya está aquí con nosotros Marianela Miranda de Victoria Desert. Así es, ¿lo dije bien? Victoria, estoy volando. Buenos días, Nelita. Buenos días, Nadia. Qué placer tenerla acá con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío.
crocante, trufas y galletas decoradas es lo que nos trajo esta mañana. Nela, ¿cómo nace este emprendimiento? Nadia, bueno, mi emprendimiento es casi que empírico desde pequeña. Ajá. Desde niña. ¿Ya tenía el gusanillo de hornear? Sí, porque mi mamá todo el tiempo, desde que recuerdo, ha horneado panes, ajá, tamales, asado, tamal de maicena, etc. Entonces venía por ahí con ese gusanito del emprendimiento y de la parte de cocina. Y hoy decide tirarse al agua. Usted nos va a contar cómo nace esa primera idea y qué fue lo primero que usted hizo, que dijo, ay, no, esto me sabe tan rico, que voy a seguir haciendo y voy a ponerlo a vender. ¿Qué fue lo que dijo? Es esto. Decidí empezar hace ya bastante tiempo, para fechas especiales, porque me encantaba la parte de chocolatería. Fue como con lo que empecé. Bombones, las trufas, paletas Magnum, fresas envueltas en chocolate, arreglos comestibles, marmelos, etc. Eso empecé a hacerlo hace un tiempo. Ajá. Ya hace como un año así decidimos empezar a darle un poquito más de forma al emprendimiento, crear un logo. Estamos trabajando en la página, la parte de permisos, de etiquetas, etc. Excelente. Decidimos entrar al marco de la legalidad. Exactamente. Aparte de diversificar, ya no solo tengo otra hermana que también está en la parte de panes con un emprendimiento, pero a mí me gusta más lo artístico, lo dulce, la parte de repostería más que panadería. Excelente. A mí también, bueno, me encanta más lo que es eso. Igual, si hay que hacer pan, pues uno sí, claro, hace pancito, también lo hacemos, ¿verdad? También lo hacemos. Pero me gusta más la parte dulce. Quiero aprovechar, Nelita, porque vea, dice, qué delicia, Lizeth Campos. Luz Miranda, yo quiero, Nelita, qué rico. Melissa Rojas, eso, Nela, qué delicia, súper recomendado. Muchas gracias. Lizeth Campos nos escribe, hermoso detalle para obsequiar. Angie Segura, Nelita, una mujer súper valiente y trabajadora. Los productos buenos y deliciosos, recomendados 100%. Bueno, vean, qué bonito. Muchas también. Muchas gracias a todos. Ese apoyo que nos están dando, bueno, que le están dando a Nelita a través de las redes sociales. Nela, ¿qué trajimos esta mañana? Porque también tenemos sorpresa para quienes están aquí escribiendo. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, es parte de lo que vamos a estar ofreciendo para el Día de la Madre. Ajá. Vamos a estar ofreciendo galletitas decoradas en diferentes presentaciones. Deliciosísimo. Esa es una muestra solamente, porque esos son diseños que nosotros tenemos, pero también trabajamos con diseños que el cliente nos pide. Perfecto. Quiero que levantemos esa bien, Elita, y la mostremos ahí en la cámara, porque ese viene así, Nela, ya nada más de entregar, ¿verdad? Este viene así, pero si alguien quiere que lo agreguemos en una cajita con trufas. Esa me encanta así. O que le agreguemos fresas con chocolate. Nela. Es a gusto del cliente. Eso está espectacular. Yo quisiera saber el sabor, por ejemplo, de esas galletitas. Ajá. Y con qué están decoradas, porque se ve precioso. La galleta es de mantequilla. Ajá. Galletas de mantequilla. Muy bien. Ese es el sabor. Algunas van con sabor a leche condensada también. Ajá. Y el decorado, Nadia, es con Royal Icing, el glacé real. Es completamente hecho a mano, artesanal. Ajá. Todo lo hago yo desde cero. Usted hace la decoración también. Yo hago porque la decoración. Vean esa decoración. Levantémosla otra vez, Nela, para que la gente vea esa rosa que está ahí. De verdad que qué talento tiene Nelita. No ve qué mano, diría mi abuela. Qué buena mano. Precioso está eso, Nela. Eso está, gracias. Pero precioso. De verdad que bueno, uno se queda sorprendido del talento que hay aquí, ¿verdad? Que a veces uno no se da cuenta. Es que anda uno ahí buscando cuando dice, pero ¿cómo esa muchacha hace cosas tan lindas? Y sí. Además que sepan rico, ¿verdad? Exactamente. Okay, todo va de la mano. Exactamente. Todo va de la mano. ¿Qué más? Bueno, esas son las galletas. Tenemos las trufas. Voy a tapar por acá. Vean la delicia. Las ya aquí todos le echamos ojo. Y este es un crocante alemán, un crocante de nueces. Tenemos otros sabores también, que es crocante con higos, crocante con limón. Ajá. El de higos, uy, ya me imagino la delicia. Es mi favorito, porque me encantan los higos. Delicioso. Nelita, ¿en qué presentación, por ejemplo, ahora para el Día de la Madre, en qué presentación los podemos encontrar, el tamaño y todo eso? El crocante, ajá, lo podemos encontrar así. Perfecto. El tamaño es como tres veces este. Ya. Perfecto, como para el almuercito. Para después. El almuercito o el café de la tarde. Perfecto. Lo que son las trufas lo podemos encontrar también en cajas. Ajá. Las galletas pueden ser acá, igual que estas. Vamos a tener unas bolsitas de galletas de corazones y mariposas para que también tengan otras. Sí, porque otras no solamente opciones. A la mamá vamos a regalarle, ¿verdad? Exactamente. Como aquellas que ya son las letras que Exacto. forman la palabra. Sí. Perfecto. Y bueno, también no es solamente para el Día de la Madre,
tenemos galletas de diferentes diseños para cualquier actividad, como cumpleaños, baby shower, graduaciones, primeras comuniones, bautizos, que también trabajamos esos diseños. Perfecto. Nela, ¿cómo la encuentran en redes sociales? También vamos a poner el número para que ustedes ahí en pantalla lo anoten. Recordarles, vean, Nela Miranda Araya, así está en Facebook. En Facebook. Perfecto. El emprendimiento está como Victoria Dessert. Ok. Y en Instagram nos encuentran como Vic Dessert. Perfecto, Nelita. Ahí está para que ustedes lo anoten. Y el número de teléfono, Nela, para que la gente pueda llamar. 8955-9633. Ahí está en pantalla también para que ustedes anoten el número. Y también recordarles que además de esos productos que nos trajo Marianela esta mañana, tienen más productos, no solamente para el Día de la Madre, sino para cualquier ocasión especial. Y Nelita, bueno, cuénteme un poquito ya para ir cerrando, porque sabemos que nunca estamos solos en esto de emprender, ¿verdad? ¿Quién le ayuda a usted? Porque esto de hacer repostería no es sencillo. Los clientes son más exigentes cada día, ¿verdad? Sí. Y uno tiene que tener cuidado desde la temperatura hasta la entrega final. Correcto. Hay un plus a esto y es que tenemos una pequeñita de un año y tres meses y viene otra en camino. Ajá. Y este tipo de trabajos es muy minucioso. Yo soy muy exigente conmigo misma a la hora de terminar un trabajo. Y entonces las madrugadas rinden, como le decían a uno también los profes en la universidad, las madrugadas rinden. Y detrás de esas madrugadas y de mi trabajo está también el apoyo 100% de mi esposo y también mi mamá que me ayuda con el cuidado de mi hija. Pero sin ese apoyo es difícil, ¿verdad? El apoyo de mi esposo y el de mi mamá son los primordiales. Y hay que un montón de gente también que indirectamente pues colaboran. Que están en esa línea de producción. Exactamente. Pero ellos dos son mi mano derecha y mi mano izquierda también. Y siempre para nosotros es importante ese apoyo que le dan los emprendedores, porque sabemos que cuando vienen a representar una marca, ¿verdad? Pues la imagen son ustedes son los que promocionan sus productos y todo. Pero detrás también hay una contención de apoyo que están ahí con ustedes y que los acompañan y que no los podemos dejar por fuera. Porque y que sería son los catadores también, porque ellos son los que prueban el producto primero. ¿Sabe rico? Sí, ¿le falta algo? No, está bien así. O los que nos dicen, no, quedó muy dulce o le hizo falta azúcar. Es cierto, es cierto. Siempre están ahí apoyándonos y bueno, un saludo también entonces para el esposo y para la mamita de Nela. Nela, muchísimas gracias a usted, por habernos acompañado esta mañana, ¿verdad? A ustedes por el espacio, de verdad que muchas gracias por apoyar a los emprendedores de la zona. Ese es el trabajo de nosotros. Antes de irnos, Nelita, también invitarla a usted para que a partir de este momento usted realice sus donaciones. Les recuerdo que estamos recolectando víveres en diferentes puntos de la zona, en el grupo Azum, en las oficinas de Copelesca, en los edificios de Copelesca. Recordarles que está Urbano, aquí en el centro de Ciudad Quesada, y también el edificio Santa Fe, allá por la Dos Pinos. Está el supermercado Global, el supermercado Compre Bien y nuestras instalaciones acá en Canal 14 se han vuelto puntos de recolección de víveres para las personas que se han visto afectadas por las inundaciones de los últimos días. Son muchísimas las personas de verdad que están incomunicadas, que en este momento no tienen alimentos, que en este momento no tienen ropa, que no tienen un techo donde dormir. Y este es un llamado de verdad a que ustedes colaboren, a que ustedes se sumen a esta campaña de Regalando Esperanza para que estas personas puedan pasarla un poquito mejor. Nosotros nos vamos, nos vemos el martes en vivo a las 10 de la mañana. Que la pasen muy bien.